Hola chicos, buenos días. A mí ya me conocen, yo soy el maestro de danza y pues vamos a realizar algunas actividades para en este periodo que estamos en nuestras casas activarnos. A continuación te voy a decir algunas reglas que aplican para este video que tú vas a ver. Regla número uno, este video no es de entretenimiento, no es para que tú lo veas acostado en el sofá o acostado en tu cama. Este video es para que tú te pongas en acción, para que tú te levantes y junto conmigo realices los ejercicios y las actividades que vamos a realizar. Regla número 2. Los materiales que vas a necesitar. Lo único que vas a necesitar es ropa cómoda y un tapete o cobija para que la pongas en el suelo y estés un poco más a gusto. Regla número 3. Esfuérzate. Los ejercicios no deben de ser cómodos y tú debes de sentir que tu cuerpo está trabajando. Pero eso tampoco significa que debes de rebasar tus límites. Los límites solo los conoces tú. 4. Este video debe de ser con el volumen alto. La música que te voy a poner durante el video es para que tú te motives a realizar los ejercicios que vamos a realizar. Por lo tanto, es muy importante que le subas al volumen. No pasa nada, es un momento para reactivarnos. 5. Disfrútalo. No tiene caso que estés haciendo todos estos ejercicios que yo te voy a decir en el video si estás sufriendo o si no tienes ganas de hacerlo. Lo tienes que hacer, pero ya que estás ahí, disfrútalo por favor. Número 6. Cada ejercicio lo vamos a realizar durante cierto tiempo. Si no puedes soportar ese tiempo, está bien. Puedes descansar, pero después continúa con los demás ejercicios. Muy bien, entonces vamos a empezar. Dado que hemos estado mucho tiempo ya descansando en nuestras casas y posiblemente, no todos, pero quizá la mayoría, hemos estado sin realizar actividad física, la clase de hoy solo la vamos a dedicar a reactivarnos, a recuperar esa condición que ya teníamos antes de la cuarentena. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar entonces con movimiento de cabeza hacia arriba y hacia abajo. Ahora movemos la cabeza como si dijéramos que no. Y posteriormente vamos a hacer círculos, círculos con la cabeza. Vamos hacia el otro lado. Y vamos ahora con los hombros hacia el frente. Bien grande ese movimiento de hombros. Hombros hacia atrás. Derecho al frente, izquierdo hacia atrás. Haciendo como pequeños círculos con los hombros. Ahora vamos a sentido contrario. Izquierdo adelante y derecho atrás. Bien, excelente. Ahora vamos a hacer círculos con los brazos. Grande ese círculo, que se vea muy, muy grande. Ahora vamos a hacer círculos hacia atrás. Vamos ahora a cruzar brazos hacia el frente y hacia atrás. Bien, ahora coordinación. Y cambiamos de sentido. Muy bien, excelente. Ahora vamos con círculo de cadera. Grande estos círculos con la cadera. Muy, muy grande. Que se vea ese movimiento. Ahora vamos hacia el otro lado. Círculos hacia la izquierda. Muy bien, ahora vamos adelante y atrás. Y ahora vamos hacia los lados. Grande ese movimiento. Hay que ir calentando los músculos después de tanto tiempo que no teníamos actividad. Excelente. Ahora vamos con rodillas, arriba y abajo. Círculos hacia adentro. Igual con las rodillas. Y ahora vamos con círculos hacia afuera. Bien, excelente.
Ahora vamos con tobillos. Vamos con tobillo derecho, círculos. Bien, ahora vamos hacia el otro lado. Excelente. Cambio de pie. Con nuestro pie izquierdo vamos a hacer círculos hacia afuera con los tobillos, apoyando nuestra punta del pie en el piso. Y vamos hacia el otro lado. Excelente. Estiramos un poco más. Y ahora vamos a hacer círculos con las rodillas, levantando nuestras piernas. Grande, muy grande ese movimiento. Recuerda que este movimiento es hacia el exterior. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer el movimiento hacia el interior. Puedes dar unos pequeños pasos para hacer ese intercambio de pie. Muy bien. Levantamos nuestra pierna derecha e intentamos pegar nuestro muslo lo más que se pueda a nuestro cuerpo. Recuerda que la intención de este movimiento no es que tengas equilibrio, aunque aquí yo también ya me estoy cayendo. No es que tengas equilibrio, sino que estirar más bien el muslo, ahora hacia un costado. Excelente, cambio de pierna, vamos con pie izquierdo, bien, bien estirado, lo jalamos hacia arriba. Muy bien, vamos hacia atrás. Y ahora vamos hacia un costado. Excelente, estiramos bien nuestro cuerpo. A continuación abrimos nuestras piernas a la altura de nuestra cadera. Respiramos profundo. Exhalamos, respiramos profundo, exhalamos y tocamos con nuestras manos la punta de nuestros pies hasta donde lleguemos. Recuerda que estamos recuperando esa condición que ya habíamos perdido. Baja, baja, baja. Excelente. Ahora te pones un poco de lado y bajas el cuerpo hacia la pierna izquierda. Muy bien, cambias de lado y ahora bajas tu cuerpo hacia la pierna derecha. Excelente, recuerda que las puntas están hacia el frente. Muy bien. Igual, ahora juntamos nuestros pies, respiramos profundo y exhalamos y nos vamos de cuclillas. Tomamos con nuestras manos la punta de nuestros pies, estiramos y doblamos. Vamos, arriba. Y abajo. Una vez más, arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Eso es. Arriba. Y abajo. Muy bien, ahora es momento de que tomemos nuestro tapete o nuestra cobija. Una vez que ya la tengamos, la extendemos en el suelo, en el piso, de tal manera que veamos que nuestro cuerpo cabe en ella. Si no cabemos en ella, no te preocupes, con que abarque solamente un pequeño espacio que es más bien donde nos vamos a sentar, con eso es suficiente. Una vez que está colocado ya nuestro tapete, nuestra cobija, nos ponemos al centro de ella, abrimos las piernas a la altura de las caderas, respiramos profundo, exhalamos, una vez más, respiramos profundo, exhalamos y tomamos la punta de nuestros pies. Pasamos las manos al piso y estiramos nuestros pies atrás para quedar en posición de tabla. Nota que en la posición de tabla hay una línea recta que hace todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta nuestros talones. Una vez que ya tenemos ahí la tabla un momento, pasamos a hacer una pequeña lagartija para acostarnos en el piso.
Excelente. Una vez que estamos acostados en el piso, estiramos nuestros codos sin despegar, muy importante, sin despegar nuestra cadera del piso. Y nuestra mirada está hacia el cielo, hacia arriba. Levantamos nuestra cadera hacia atrás, estirando nuestros pies y estirando también nuestras manos para quedar en esta posición. Con algunos yo la había llamado la posición de la montaña. Vamos a llamarla así nosotros aquí, la posición de la montaña. Recuerda, estira lo más que pueda las manos, los pies y también la espalda. Y nos reincorporamos de nuevo para quedar en cuclillas. Una vez en cuclillas, nos ponemos de pie. Hacemos de nuevo el movimiento, respiramos, tocamos la punta de nuestros pies, manos al piso y de nuevo bajamos a hacer la tabla, una línea recta que hace todo nuestro cuerpo. No pasa nada si no nos sale. El chiste aquí es intentarlo. Una vez más, realizamos lagartija para quedar en el suelo y estiramos nuestros codos. Con nuestra mirada hacia arriba, hacia el cielo. Y otra vez, regresamos a la posición de la montaña, nuestras manos estiradas y nuestros pies también muy muy bien estirados. Eso es. Igual, de un salto nos reincorporamos para quedar otra vez en cuclillas y estiramos nuestras rodillas para reincorporarnos otra vez y ponernos de pie. Vamos a hacerlo una vez más. Respiramos profundo. Exhalamos. Igual, nuestras manos van a la punta de nuestros pies. Después al piso y tabla otra vez. Eso es. Hacemos una lagartija para quedar acostados en el piso y estiramos nuestros codos con nuestra mirada hacia arriba. Excelente. Una vez que estamos ahí, vamos de nuevo a la posición de la montaña. Recuerda que es muy importante que respires. No mantengas la respiración, sino va a ser mucho más complicado el movimiento. A continuación, estiramos nuestro pie derecho hacia atrás y hacia arriba. Bien estirado. Una vez que tenemos nuestro pie estirado, lo pasamos por abajo para que quede en medio de nuestras dos manos. Eso es. Muy bien. Apoyamos nuestra rodilla izquierda en el piso, que precisamente es el pie que tenemos atrás estirado. Una vez que nuestra rodilla izquierda está bien apoyada, pon mucha atención a este movimiento. Con la mano derecha, tomas por atrás tu punta del pie izquierdo, estirándolo de esta manera. Si este movimiento ya lo lograste hacer, vamos a lo que sigue. Tu mano izquierda, levántala al cielo, estirándola. Y tu mirada también va hacia arriba. Deshacemos la posición y regresamos a la tabla. Y de la tabla vamos otra vez a la posición de la montaña. Estando ahí atrás en la montaña, estiramos ahora nuestro pie izquierdo hacia atrás y lo pasamos por debajo de nuestro cuerpo para que quede nuestro pie izquierdo en medio de nuestras manos. Nos hincamos y posteriormente, ahora va, con nuestra mano izquierda, agarramos nuestro talón de nuestro pie derecho. Y ahí nos quedamos un momento. Si se te dificulta, puedes poner tu mano derecha en el piso para guardar equilibrio. E igual que la vez anterior, si puedes, si no, tú continúa con tu mano derecha en el piso. Tu mano derecha va hacia el cielo y volteas con tu mirada hacia arriba. Deshacemos la posición y regresamos a la tabla. Una vez en tabla, regresamos a la posición de la montaña. Muy bien, damos un salto hacia el frente para quedar de cuclillas y estiramos nuestras rodillas. Y nos reincorporamos de pie. Respiramos,
exhalamos y vamos otra vez abajo. Igual, de nuevo, manos al piso y otra vez regresamos a la tabla. Ahora pon mucha atención a lo que vamos a hacer. En la tabla estira tu pie derecho hacia atrás. Nota que el pie derecho no es hasta arriba, solo es hasta la mitad. Bajas el pie y para descansar apoyas tus dos rodillas al piso y te sientas sobre tus talones. Tus manos las pasas hacia al frente y ahí te quedas hecho bolita un rato para que descanses. Muy bien, te reincorporas y regresas a la posición de tabla. Ahora vamos a levantar el pie contrario. Tu pie izquierdo lo levantas haciendo una zona o intentando hacer una sola línea con tu cuerpo y ahí lo mantienes un momento. Recuerda que el pie no es hasta arriba, intenta que quede a la mitad. Muy bien, de nuevo ambas rodillas al piso y vas a la posición de bolita. Tu frente al piso y tus manos también. Muy bien, ahora te reincorporas y te sientas con las piernas estiradas. Vamos a hacer el ejercicio que hacemos habitualmente para estirar. Doblamos la pierna derecha que toque nuestro muslo. Recuerda que el pie derecho no va debajo de nuestro pie izquierdo, sino que simplemente va a un costado. Pierna izquierda muy bien estirada y con aplausos tocamos nuestro tobillo izquierdo. Nos levantamos, aplausos otra vez. Abajo, una vez más aplausos, abajo y te quedas ahí. Muy bien, cambio. Ahora vamos a ir a la posición de mariposas. Recuerda que en las mariposas ambas plantas de los pies están juntas. Y movemos nuestras rodillas hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacer ahora el mismo movimiento que la vez anterior. Dos aplausos. Y con nuestra frente vamos hacia abajo intentando que toque la punta de nuestros pies. Listos. Aplauso y abajo. Aplauso. Abajo. Una vez más, aplauso. Abajo. Última vez, aplauso y te quedas ahí. Muy bien, ahora estira tu pierna derecha y tu pierna izquierda es la que va doblada con la planta de tu pie hacia el muslo derecho. Vamos a hacer la misma dinámica que la vez anterior. Dos aplausos y con la frente bajas para que tus manos toquen tus tobillos, tu tobillo de la pierna derecha. Aplauso y abajo. Aplauso, abajo. Una vez más, aplauso, abajo. Última vez, aplauso y te quedas ahí abajo estirando todo tu cuerpo. Muy bien, regresamos una vez más a la posición de mariposas. Y la misma dinámica, dos aplausos y la frente a los pies. Una vez más, aplausos y la frente a los pies. Otra vez, aplausos, frente a los pies. Y la última vez, aplausos y te quedas ahí, estirando el cuerpo. Muy bien, ahora viene lo más difícil. Nuestros dos pies van estirados hacia el frente y juntos. Aplauso y abajo. Una vez más, aplauso y abajo. Repetimos, aplauso. Abajo. Y por última vez, aplauso
y te quedas ahí abajo. Regresamos por última vez a mariposa para repetir los aplausos. Vamos. Aplauso abajo. Una vez más, aplauso abajo. Una vez más, aplauso abajo. Y por última vez, aplauso y te quedas ahí. Ahora vamos a hincarnos, las dos rodillas al piso y nuestro cuerpo va derecho. Los talones van levantados para que nuestros dedos de los pies toquen el piso. Obsérvalo muy bien. Ahora con nuestra mano derecha tocamos nuestro talón derecho y la mano izquierda sube arriba junto con nuestra mirada. Muy bien, ahora cambiamos de mano. Mano izquierda toca nuestro talón izquierdo y la mano derecha sube. Junto con nuestra mirada, volteamos a ver la mano que tenemos arriba. Muy bien, ahora ambas manos van hacia los dos talones que tenemos atrás. Recuerda estirar muy bien tu espalda, que se arquee esa espalda. Lo estás haciendo muy bien. Ahora regresamos a la posición de bolita, donde nuestra cadera se sienta en nuestros talones y nuestras manos están bien estiradas al frente. Excelente. Nos reincorporamos y nos ponemos de pie para pasar a la última actividad. Bien, este ejercicio es algo que ya habíamos realizado antes. Lo primero que vamos a hacer, marchar con los pies. Eso es todo. ¿Te acuerdas de este ejercicio? Marchar con los pies. Bien, ahora vamos a aplaudir y a tronar dedos. Bien, ahora vamos a combinar el movimiento que hicimos con las manos igual con los pies. Excelente. Ahora, vamos a agregarle algo más. Aplauso, chasquido, aplauso y cabeza. ¿Listos? Una, dos, solamente manos. Y empezamos. Uno, dos, tres y cuatro. Una vez más. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, vamos a combinar ese movimiento con los pies. ¿Listos? Una, dos, tres y uno, dos, tres y cuatro. Uno, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Excelente. Vamos a agregarle algo más. Aplauso, chasquido. Aplauso, cabeza. Aplauso, rodillas. Solo manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Ahora vamos a combinarlo con la marcha. Empezamos ahora y otra vez. Muy bien, vamos a agregarle un último movimiento. Aplauso, chasquido. Aplauso, cabeza. Aplauso, rodillas. Aplauso y cruzamos nuestras manos para agarrar nuestras orejas. Bien, solo manos, solo manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ahora combinamos todo el movimiento con manos y con pies. Empezamos.
Dos, tres, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, excelente. Bueno, ahora vamos a realizar estos ejercicios de coordinación ahora al ritmo de la música. ¿Listos? Escucha el ritmo. Primero vamos a empezar a marchar. Bien. Ahora solo aplaudimos. Eso fue todo por la clase del día de hoy. Espero que con esta clase hayan recordado ya los movimientos que teníamos y, por supuesto, hayan recordado toda la coordinación que habíamos estado trabajando durante todo este tiempo. No olviden, justo cuando termine el video, rehidratarse, tomar un poco de agua, pídanle a su papá, a su mamá que les dé algo de comer ligero, porque sí lo van a necesitar. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase.